Ciudadano, queda aprobado el artículo único del proyecto de ley en su estación en detalle. Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de sedición. Son más de 8 horas de debate que ha tenido que ameritar la abrogación de este proyecto de ley, que solamente tiene un artículo. Pero bueno, lo importante que queremos dar las buenas nuevas a la preocupación de algunas organizaciones sociales nacionales. Estamos hablando de los hermanos gremialistas, transportistas, estamos hablando de los artesanos, de los microempresarios, hasta empresarios y a todo el pueblo en general. Se ha abrogado la ley 1386 de 16 de agosto de 2021, ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Por lo tanto, queremos indicar de que esta normativa, todavía como un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, el día de mañana, a la primera hora, estamos derivando ya a la Cámara de Senadores para su tratamiento y su aprobación de este proyecto de ley. Hemos trabajado por tiempo y materia con la asistencia, yo diría casi de la mayoría, solamente faltaron muy pocos diputados. En ese sentido, ahí tenemos los resultados ya de la abrogación de esta ley 1386.